Julián Denaro, nuestro economista de cabecera. Buenos días, Julián. A este lo conozco. Buenos días, compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo emociona, cómo sube el tema este, ¿no? Bueno, la verdad que es importante a veces referirse a cuestiones que son primordiales, ¿no? Porque están con el cuento desde hace mucho tiempo, desde hace muchas décadas, ¿no? Julián, si te retiras un poco del micrófono, te van a poder ver la cara, porque salimos por televisión. Y escucharte. Ahí estamos. Dale. Ahí estamos. Sí, dale. Genial. Bueno, entonces decía que algunos temas son repetidos desde hace muchas décadas, ¿no? Por parte del neoliberalismo. Ahora está esta corriente de los libertarios, ¿no? Que en realidad son un maquillaje nuevo de algo que existe desde hace muchísimas décadas. Y eso tiene que ver fundamentalmente a lo que me refiero con las propuestas del neoliberalismo, tanto por parte de los candidatos Milei como Bullrich, cuyo ministro de Economía propuesto es Melconian. Melconian es el mismo que estuvo con Menem, que estuvo en el gobierno de Macri, y que en realidad dicen, con leves matices de diferencia, lo mismo, ¿no? Bajar el gasto público, ¿no? Hay que bajar el gasto público, es justificado de diversas formas. Ahora, nosotros ya hemos conversado muchas veces qué significa bajar la inversión social del Estado. Si se baja la inversión social del Estado, nada es posible. De hecho, lo comentaba la semana pasada, Marra, el candidato a alcalde porteño por parte de La Libertad Avanza, dijo, no sé, los vouchers no alcanzarían para pagar los sueldos que estamos pagando ahora. Es decir, imagínense entonces, si no alcanzan para pagar los sueldos, que es donde estaría el primer ajuste, obviamente, imagínense para todo lo que es la estructura, ¿no? Para lo que es no solo los profesores universitarios, para pagar el presupuesto para ciencia, para tecnología, para investigación, para desarrollo, para obra pública, para infraestructura. Es imposible. Un país más o menos decente es imposible con los recortes que proponen los neoliberales, cuyo extremo máximo es La Libertad Avanza. Claro, hay una cuestión que también nos han reiterado numerosas veces, que dice, y bueno, pero alguien lo tiene que pagar. ¿Eh? Como si el tema fuera un asunto fiscal. Ah, ¿quieren hablar de eso? ¿Quieren hablar de eso? Bueno, el gobierno de Mauricio Macri, voy a hablar de este siglo, porque si no la gente otra vez escucha hablando del siglo XIV, de hace 10.000 años, o de teorías económicas que... Voy a hablar de este siglo, ¿está? Así la gente no dice otra vez con el pasado. Este siglo, el gobierno de Mauricio Macri bajó sustancialmente el gasto público en su gobierno, y sin embargo, ¿qué pasó con el tema fiscal? ¿Qué pasó con el tema fiscal? Hubo un enorme déficit fiscal y financiero del país. ¿Por qué? Y bueno, porque la contracción del gasto público, ¿qué consecuencia trae? Una disminución en el nivel de actividad. Una disminución en el nivel de actividad, una disminución, por lo tanto, en el nivel de empleo, y entonces, ¿en qué se traduce eso? En una menor recaudación por parte del Estado, porque el Estado recauda menos por impuesto al consumo, impuesto a las ganancias, aportes y contribuciones, y además, también quitó los aranceles y las retenciones, es decir, lo que es impuestos al comercio exterior, y abrió las importaciones, libertad para las importaciones. Claro, eso destruye aún más la industria argentina y, por lo tanto, el empleo argentino, y también le bajó los impuestos a los sectores más ricos, además de haber eliminado los impuestos al comercio exterior, lo cual generó una mayor presión
de los impuestos sobre los no ricos, es decir, sobre todos nosotros, que se manifestó durante el gobierno de Macri con tarifazos. Pero con la bicicleta financiera como modelo, viva la libertad, viva la libertad, viva la libertad para los dólares, y para la acumulación financiera, ¿qué se generó? Una mayor deuda pública. Y entonces hubo que aumentar la cantidad de dólares necesarios por parte del conjunto del país para financiar el pago de intereses de una deuda creciente y la acumulación de activos externos. Es decir, la fuga de guita sin declarar ni pagar impuestos a guaridas fiscales en el exterior. Resultado, déficit fiscal con baja de gasto público. Bueno, ¿quieren un ejemplo en sentido inverso? Para demostrar, no con teorías viejas, ni con ejemplos de siglos o milenios anteriores. Este siglo, el gobierno de Néstor Kirchner, desde el año 2003 al 2007, aumentó el gasto público de manera bastante importante. Obviamente, Argentina estaba hecha pedazos, hecha cenizas. Aquellos que dicen, no, este es el peor gobierno de la historia, que no sé qué. Nosotros tenemos numerosas críticas con lo que fue el gobierno de Alberto Fernández. Domingo tras domingo a veces nos referimos a ellas. Pero comparar la Argentina de ahora con lo que era la Argentina en el 2001, esto es el paraíso absoluto. Por favor, por favor. Y por ahí hay jóvenes que nacieron en este siglo. Ahora los padres, no sé qué les dicen. Ahora, gente que vivió el final de la convertibilidad, años 98, 99, 2000, 2001, por favor. Bueno, el gobierno de Néstor Kirchner aumentó sustancialmente el gasto público. ¿Y qué pasó con el tema fiscal? Hubo superávit. ¿Por qué hubo superávit? Bueno, porque el PBI, el nivel de actividad, el nivel de empleo, crecían a toda velocidad. Además, se empezaron a cobrar impuestos fuertes al sector externo, se cortó con la bicicleta financiera que existió hasta el 2001, y sumando entonces los impuestos al comercio exterior, que se generó superávit fiscal. Entonces, es mentira. Por lo tanto, es mentira absoluta que hay que bajar el gasto público para mejorar el tema fiscal, ¿no es cierto? Ha quedado demostrado con ejemplos de este siglo, no de la teoría económica antigua ni nada, ¿sí? Y lo mismo corre, otro asunto que me interesa también traer para complementar el análisis, es el de los ferrocarriles, ¿no? Los ferrocarriles, como dice el presidente de Ferrocarriles Argentinos, Damián Contreras, dice, sin inversión del Estado no hay sistema ferroviario. Eso es así, acá y en todo el mundo, ¿sí? Y esto queda demostrado cuando se analizan países con un desarrollo en los ferrocarriles muy importante, ¿no? Países centrales de Europa, por ejemplo, Alemania o Estados Unidos, ¿sí? O sea, todo eso es posible solo con una fuerte inversión del Estado. Y al revés, ¿qué pasó acá? Cuando Menem privatizó todo, nos quedamos sin ferrocarriles. Se destruyó la red ferroviaria en la Argentina, han desaparecido pueblos por la desaparición del ferrocarril. Bueno, hoy en día el presupuesto destinado a inversión ferroviaria es del 0,1% del PBI. El candidato del movimiento del por los nacionales y populares, Massa, dice que por ley lo va a subir al 5% del PBI, que más o menos equivale, según mis cálculos, y si también el enunciado de Massa se corresponde con algo que efectivamente vaya a pasar en ese número que dijo, tal vez pueda ser distinto, pero sí hay que aumentarlo, el número sería 3 millones de dólares por año, lo cual en realidad tampoco es un número tan grande. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos visto los millones de dólares que se le dan al sector financiero para controlar el dólar, a veces en un día. Bueno, esto sería 3 millones por año. ¿3 millones, ¿sí? o 3 mil millones? Trae ganancias para toda la economía. ¿Por qué? Julián, por un lado, Julián, Julián, lo primero que, Julián, que a uno se le puede... Hey, ¿sí? Julián, ¿3 millones de dólares o 3 mil millones de dólares?
Para que ya te lo digo, ¿eh? 3.000 millones de dólares, perdón. 3.000, sí, 3.000. Sí, correcto. Sí, aparte así lo escribí en el artículo para la Nakam Pop, pero me hice acá un resumencito en el cuadernito y a la velocidad me confundí. Dale. Es decir, 3.000 millones de dólares por año, exactamente, sí. Bueno, y esto significaría una ganancia impresionante para todo el sistema económico, porque, por un lado, permitiría, esto lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Una red ferroviaria ampliada y moderna permitiría que muchos sectores de bajos recursos puedan hacer viajes por nuestro grande, grandioso y bellísimo país, porque el ferrocarril es el medio de transporte más barato que existe, pero además en lo que tiene que ver con conectar el sistema productivo del país, se produciría una conexión para transportar mercadería, insumos industriales, maquinaria, es decir, conectaría la industria de todo el país, inclusive también lo que tiene que ver con el comercio con Chile, en un corredor ferroviario transandino. Y eso, por su parte, también tiene un impacto sobre los precios. ¿Por qué sobre los precios? Porque dijimos, el ferrocarril es el medio de transporte más barato que hay. Entonces, todo lo que tiene que ver con costo de distribución, de comercialización y de transporte de todos nuestros productos, ese componente disminuye notablemente en los precios de todos los bienes. Así que sería muy importante. Y esto es con Estado. Esto es con Estado. Impacta en todos los sectores de la economía. Así que bueno, eso para un poco para desmentir esto que andan diciendo de que hay que bajar el gasto público y de que hay que disminuir, achicar el Estado, ¿no? Muy claro, Julián. Muchísimas gracias, ¿eh? Muy bueno el informe. Un abrazo enorme para todos. Feliz Buen Domingo. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. ¿Por qué en esto no se puede tener dos?